turno de una película que está a partir del jueves al alcance de todo mundo, 30 salas cinematográficas, una cinta que nos aborda la complejidad del amor, este sentimiento que mueve a todo el universo, sin embargo cada uno tiene una forma diferente de amar, y esto es lo que experimenta Dariela los martes. Siempre la presento diferente, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos aquí a Paola Núñez, actriz y productora, y tenemos también al director, productor, editor y protagonista, Mauricio Valle. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Oiga, pues esta película nos aborda una actriz que está en medio del vacío, del desasosiego, y también un director. Y a mí me interesa saber de esta improvisación que se hizo durante los diálogos, ¿qué tanto de sus preocupaciones acerca de la vida y del amor están implícitas en esta película? Totalmente. Un 100%. Sí, todo. Bueno, yo diría como un 98.9%. Porque los cupcakes tampoco es algo que a mí me... A mí sí me interesan mucho los cupcakes. Sí, en realidad, si no, no me hubiera puesto a platicar de eso. Pero esa era la parte encantadora de las escenas, que creo que el momento más interesante como en el proceso creativo fue descubrir el tono, adquirir ese tono natural, porque en un principio teníamos esta necesidad de actuar y de ser interesantes e inteligentes, y nada te hace más torpe y estúpido que tratar de ser interesante, ¿sabes? Claro. Entonces, como el encontrarnos, porque en las noches veíamos el material y era así de, esto no funciona, ¿no? El dejarnos estar fue lo que hizo, y una vez que te dejas estar y que aprendes a platicar y a estar en el día a día con alguien, pues ya eres tú. Claro, digo, en el caso de Mauricio, él sí es inteligente y sí es interesante, pero cuando intenta hacerlo es cuando no. En mi caso, ninguna de las dos, ¿no? ¿Y cuál es la teoría que ustedes tienen acerca del amor y de la vida? Órale. Una de las metas es la felicidad, como lo manifiestas, pero ¿cómo se llega a tal? ¿Cuál es que cómo se llega al amor o a la felicidad? Yo creo que es la pregunta de los 70,000 millones de dólares, y es, yo, la única vocación que tenemos todos los seres humanos y que nos identificamos con eso es que estamos en la misma búsqueda, es nuestra vocación buscar la felicidad. Y creo que la felicidad no es un estado estacionario, bueno, no es, son como momentitos, y aprender a estar bien, estés donde estés, contigo mismo. Supongo que eso es, pero yo creo que todos estamos en esa búsqueda, y de eso se trata un poco, Dariela, de esa búsqueda de felicidad, y de que de repente la buscamos donde no está, y creo que todos nos identificamos con eso. Creo que es la tragedia humana, quiero pensar que esa es nuestra tragedia humana, esta insatisfacción y tener la incapacidad de vivir los momentos y no necesitar más para ser felices. Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Claro. Mauricio, en tu película pasada me contaste que la muerte era un elemento muy presente en tu vida, y por eso estaban sobre ella. ¿Qué elemento presente está en esta cinta de tu vida? El amor. ¿El amor totalmente? El amor. Yo desde chico era una persona que vivía... Antes de haber tenido cualquier relación, yo sufría por el amor. ¿Sabes? Yo me acuerdo perfecto, si mi papá me compró un estéreo y llegaba de la escuela y me acostaba en el escritorio, ponía la música y sufría con las canciones ya por historias de amor que todavía no entendía, ¿sabes? Entonces es una constante en mi vida. ¿No? Perfecto. Las locaciones se convierten también en un personaje más dentro de la historia. ¿Hay alguna... Bueno, ¿hay alguna connotación en que sea en ese orden? ¿Se van de México a Nueva York, después a París y luego a Normandía? ¿Hay alguna razón de ser? ¿O así estaba el boleto de avión? Sí, no hay nada intelectualizado, realmente es porque ya era más lógico hacer Nueva York, eran vuelos más cortos y ya de regreso vienes noqueado en el largo. No, pero termina siendo como un proceso de la película que tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, México es su realidad, ¿no? La realidad de la que quieren huir. Uh-huh. Nueva York es lo glamuroso del amor. Porque, Sí, podría ser. Y luego París es... Bueno, es el cliché y el estereotipo del
la ciudad del amor, ¿no? Entonces, si queríamos enamorarnos, teníamos que irnos a París, que es la ciudad del amor. Y luego Etretat es como la decadencia del amor, o el fracaso de un amor, o de un intento de un amor. Y es la guerra. Uh-huh. Porque al final del día, donde Paola camina, era donde se embarcaban los barcos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es su propia guerra. Sí, sí, sí. De sí, la sí. protagonista. Claro, es como ese fracaso, uh-huh. esa guerra y ese fracaso que Normandía, que Etretat tiene esa energía de por sí. Yo creo que todos los lugares en donde suceden cosas tan trágicas como esas se quedan con esa claro, vibra sí, y con sí, esa sí. energía. Entonces, tan solo el hecho de llegar ahí es muy interesante, porque en la película creo que es donde menos diálogos tenemos. Uh-huh. Y hay muchas imágenes de Dariela y Rodrigo simplemente ahí caminando, viendo esos acantilados. Entonces, creo que esa atmósfera nos ayudó mucho como a cerrar la película como tenía que ser, como tenía que terminar esta relación, como tenía que terminar esta pareja, ¿no? Y no hay arena, hay rocas. Sí. Okay, de hecho, sí. ¿Sabes? Y cuando camina, las rocas suenan de una forma terrible y no puedes dejar de oír los pasos. Es como la vida, ¿no? O sea, como decía Borges, a donde huyas seré tus alas, ¿no? Y platicabas que en tu corte original eran 4 horas y media aproximadamente, el primero. Sí. Okay. ¿Qué tanto se tuvo que sacrificar o qué tanto dejaste de lado donde está esta relación en la cual pues experimentan todo los personajes? Mucho, aunque pareciera que no. Mucho, hay cosas que me gustan muchísimo, pero ¿sabes qué pasa? Al ser una película que el arco dramático se construyó en la edición, y lo que... la experiencia era a partir de la vida, o sea, eran momentos sí. cotidianos, no podías ver tantos, porque la gente necesita estos ganchos para irse jalando y para irse entreteniendo, y había momentos verdaderamente hilarantes, momentos entrañables, que ya en el todo pesaban. A mí me encantaba verla, porque pues era como un documental ototote, pero a la gente ya no le corría tanto tiempo, uh-huh. y las vamos a sacar. De hecho, vamos ¿sí? a dar una primicia aquí. Ea, venga, okay, venga. En 2 semanas vamos a soltar un material extra de Dariela en línea. Ok. ¿La cuenta es, Facebook? Es como el... Es que material no quiero decir extra, que es, escenas pero, adicionales. Sí, pero sí hay una continuación, sí hay continuidad. Wow. ¡Wow! Eso está muy padre. La historia puede seguir, claro. La historia continúa. O sea, como antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la noche. Pero ya no los voy a hacer ir al cine, ya se los voy a poner muy fácil en sus casas. Entonces tienen que verla para después ver Exactamente. Esta. Exactamente. Oye, está muy bien, muy bien. La música, quiero hablar que me platicas de la música, que es estupendo y le ayuda bastante y le da este sabor. ¿La escogiste tú? ¿Cómo fue todo? La música está hecha con el mismo proceso que está hecha la película. Okay. Una vez terminada el corte, bueno, desde el primer corte, el músico es muy amigo mío, Andrés Franco Medina Mora. Uh-huh. Es su primer película, hizo cosas para Sobre Ella, pero esta es la primera película que musicaliza de principio a fin. Y él, como buen compositor, tenía esta necesidad de hacer lo que todo el mundo haría, ¿sabes? Escribir la música, una orquesta y como estas cosas. Que digo, es demasiado. Y no podemos escribir cosas porque al final del día la película es muy orgánica. Le decía, háblale a los músicos, vamos a meternos al estudio y vamos a improvisar contra la imagen. No podemos hacer eso porque la gente, los músicos se van a salir de control, no van a querer. Entonces, luchó por escribir, hubo cosas que fueron gloriosas como se escribieron, como las del Hotel de Nueva York, uh-huh. que sí. amo. Pero la gran mayoría fueron improvisaciones contra imagen, hasta de él solo, que conectamos a la computadora y empezó a tocar y luego se mezclaron con cosas que grabamos en estudio. Pero la música al final también tiene esta cosa orgánica. De la película, o sea, a mí me gustan mucho los golpes en la música, ¿sabes? Uh-huh. Como los golpes de las cuerdas contra las maderas, contra el violín, o sea, todo eso, y todos esos golpes los fuimos grabando y los fuimos mezclando, y al final todo lo que escuchas, que es música, son desde ruidos, sonidos, pasos, aviones. En la música están incorporados los aviones, están incorporados todos los elementos de la película. Que eso era lo que yo no quería que fuera al revés. O sea, quería meter los sonidos a la música. Y la música la pueden descargar de forma gratuita en SoundCloud. Yeah. Dariela los martes. Ahí está para que la escuchen y la descarguen. Pues tenemos un minuto, pero la última pregunta para Paola. ¿Qué tan difícil es alejarse de Dariela o vas a convivir con ella para siempre? No, Dariela está en mí y es parte de mí y de lo que soy.
es muy difícil alejarte de los personajes en general, siempre te queda una parte. Yo creo que para crear un personaje tienes que partir de ti mismo, no puedes hacer un personaje que no tenga absolutamente nada que ver contigo. Muchas veces hay cosas tuyas que al personaje no le funcionan, entonces es cuando tienes que dejarle esas características tuyas, ir moldeando el personaje y agregarle otras características que no son tuyas, pero que sí son del personaje, lo cual es sumamente divertido. Pero cuando tienes un personaje como Dariela que existe y que vive a partir de la improvisación, es muy difícil alejarte de eso, porque sale tu vida, como sale. No hay manera de que no salga y que no se exprese, y hay una necesidad. En los actores siempre hay una necesidad, en la gente hay una necesidad de decir cosas. Nosotros lo hacemos a través de la actuación. Pero en ese momento también de mi vida había una gran necesidad por decir estas cosas. Entonces más bien Dariela Paola es como... Qué no se sabe dónde empieza una y dónde termina la otra. Pues ahí está la invitación. Si quieren descubrir por qué fungió como catarsis el personaje de Dariela para Paola Núñez, aquí al joven caballero en todas sus facetas, vayan a ver Dariela los martes. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.